universidad tiene su historia y es una historia larga, hablamos de 150 años, más de un siglo y medio. Entonces de ahí creo que ha ido construyendo y uno de los resultados es justamente el DEIS en suelos. Y dentro del DEIS en suelos tenemos el programa académico de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Ese es reflejo del esfuerzo de la universidad, en donde se puede detectar que hay una preocupación grande por todos esos problemas que existen al medio ambiente. Estamos hablando de la parte ecológica, la parte social. Entonces, de ahí, la universidad toma eso como referencia para generar un nuevo programa, que es el de recursos naturales, y de ahí entonces empezar a enfrentar esos problemas, darles alternativas, darles soluciones. En el DEIS en suelos, desde hace muchos años, casi desde que se creó la carrera de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, ha trabajado en el tema de ecotecnias, como tecnologías alternativas que pueden satisfacer las necesidades de la población nacional, que además son amigables con el ambiente. Internamente existe un comité que ellos ven la parte del medio ambiente, ellos son los que ven cómo reciclar los residuos que se generan en la universidad. Elegimos el proyecto de Ecotecnias porque en el DEIS en suelos tenemos un programa académico que se llama Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Uno de sus objetivos es precisamente cómo aprovechar eficientemente o sustentablemente el uso de los recursos. Entonces de ahí se tuvo la iniciativa y por parte de los alumnos tuvieron la iniciativa de plantear un proyecto relacionado a Ecotecnias. Aparte, en el DEIS existe un curso, una optativa, que lo imparte el doctor Juan Estrada Verwolf, que se llama justamente Ecotecnias. De ahí es donde sale esa inquietud de quererlo aterrizar y ya no solo quedarse en la parte teórica o prácticas en laboratorio, sino que hacerlo realidad y que sea utilizado en el departamento. Cuando hablamos también de insumos al lugar, hablamos de una cita. Bueno, lo primero que se consideró fue la persistencia de los estudiantes, o sea, su continuidad, su terquedad en realizar el proyecto. Porque muchas veces, como todos nosotros, tenemos una idea y esa idea no la cristalizamos porque nos aburrimos, nos queda fuera, etc. Aquí se valoró la pertinencia del proyecto y sobre todo la terquedad de hacerlo. A nosotros como futuros ingenieros en recursos naturales renovables, nos corresponde el ir pensando en cómo actuar ante los grandes retos de restauración ecológica ambiental que se presenta a nivel nacional. En este contexto nace la idea de crear un centro demostrativo de ecotecnias donde se pone a disposición una gran cantidad de estas con la finalidad de que los visitantes conozcan el uso y las características ecologistas y económicas que representan estas. Una casa en donde se están utilizando diferentes materiales que hacia el exterior son contaminantes, pero sin embargo se les ha dado un tratamiento de donde en la actualidad ya pueden utilizarse como tablas, pueden utilizarse los PETs para hacer paredes, etcétera. La construcción fue realizada con materiales alternativos, considerados como ecológicos y totalmente reciclables. Tal como el caso de las botellas de PET, los geocostales, el bloc de adobe, las pacas de paja, el bloc celular, la madera y el comprimido de PET y molido de llanta. Todos estos materiales que provienen del reciclaje y que en su proceso de elaboración es menos contaminante que el de los procesos normales, por el cual se reduce la cantidad de basura y se contamina menos el ambiente.
Mira, los materiales elegidos tienen varias ventajas. Me preguntaban sobre utilidades y les decía que una de las ventajas era ser energéticos. Desde el punto de vista energético no es que produzcan energía, sino que son térmicos, es decir, son aislantes. México es un país que goza de muchos climas, pero gran parte de esos climas son extremos. Entonces, o se tiene o mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Y gran cantidad del dinero de una familia se va en el gasto energético para mantener un confort. Entonces, la ventaja de estos materiales es de que son térmicos. Por ejemplo, la paja es aislante de ruido y de temperatura. La tierra, ya sea en geocostal o ya sea en adobe, también es térmico y también es contra ruido. ¿Qué es lo que te va a mostrar si el adobe todavía funciona? En los espacios donde se tiene el plástico, el PET prensado, tiene un espacio de aire en medio. Ese espacio de aire sirve también como térmico. Y la otra es la construcción en madera. La madera también es térmica en gran medida. Tiene doble vidrio, por ejemplo, las ventanas. Entonces, la idea es que el confort, que la temperatura de adentro no se pierda cuando afuera hace mucho calor o hace mucho frío, sino que guarde una temperatura prácticamente igual todo el año. Es algo que estamos persiguiendo y lo vamos a evaluar, definitivamente. Nosotros como ingenieros en recursos naturales renovables no estamos especializados en arquitectura y dado que es un proyecto de enseñanza e investigación, se busca ayuda de un especialista. En un principio como que sí lo vi como un reto, ¿no? Porque básicamente yo estaba acostumbrado a trabajar en proyectos utilizando materiales tradicionales, ¿no? Para su construcción. Entonces me plantean la construcción de una casa ecológica utilizando materiales como el adobe y me llamó la atención, o sea, me interesó participar en este proyecto. Me hicieron la invitación para poder participar con los directores del DEIS en suelos y esa fue la invitación que me hicieron para poder realizar ese trabajo que ahora es la Casa Verde. Mostrarles que algunos desechos que nosotros consideramos basura se puede realizar para hacer bardas de alguna casa, ¿no? Alguna construcción similar a esa. Nosotros lo que hicimos aquí, tratamos de hacer es una muestra de todos los materiales que se pueden utilizar para una construcción. ¿A pintar? Este es el material que digo que igual para... O sea, entre pieza grande se ve muy, muy pesado. Es baba de nopal. Con sal. Es para hacer el sellador al mismo tiempo para que pegue la pintura. Está compuesta con cal. Bueno, actualmente la tendencia mundial, inclusive, pues es precisamente la utilización de materiales ecológicos, ¿no? Reciclables para la construcción de viviendas o de edificios. Se está aplicando mucho inclusive en varios países del mundo, ¿no? No solamente aquí en México. Inclusive se han estado construyendo también viviendas, algunas viviendas en varios estados de la República con este tipo de materiales, ¿no? Principalmente con el PET. Actualmente está un poco lejano, digamos, ¿no? Está como que apenas en un inicio.
estaba en proceso de que se aplique cada vez más, ¿no? ¿Están usando en la casa? Bueno, los materiales principales que lleva la casa es adobe. Okay. Posteriormente llevamos un muro de paja y otro de PET, de desechos de todo lo que se recolecta en desperdicio de mangueras reciclados, que es una placa comprimida, y otro que es un muro de geocostales. Y para pisos en concreto, pues llevamos lo que es la llanta. También tenemos en la fachada circular, llevamos un muro que es concreto celular, que es un material antifuego, muy ligero para todo tipo de construcciones y muy resistente. Y esta es la llanta molida. Con la que está hecho el piso. ¿Ya? ¿Ya ahora sí? Ya, dale. Cuando hablamos de sustentabilidad tenemos que pensar en muchas cosas, porque ahora es como una palabra de moda, o si no tiene el sello la palabra sustentable, no sirve. La casa, la construcción de la casa no es una casa sustentable. Más bien, la sustentabilidad va a ser en el mantenimiento de la casa. ¿Por qué es sustentable? ¿Por qué es autónoma? Porque va a tener fotoceldas solares para producir su energía eléctrica. Va a tener un aerogenerador para producir también energía eléctrica. Está contemplada la instalación de un calentador de agua solar para no gastar gas. Está contemplada una estufa de termofogón o un fogón ahorradora de leña, donde parte de la leña y de los productos que están produciendo en los frutales se utilicen. Y también está contemplada el uso de la energía solar para cocinar, una parábola y una estufa solar de caja. Por eso es sustentable, aparte que va a captar el agua de lluvia que va a utilizar y reusar y reciclar esa agua. Entonces, el mantenimiento de la casa, el gasto de la familia, es lo que le da la sustentabilidad, le da la perdurabilidad y el que la familia no gaste ya. Va a gastar ahorita al principio, pero después se va a hacer autónomo prácticamente el ejercicio. Con la huella ecológica, al comparar el consumo de una familia con el consumo de una casa, que su manejo va a ser ecológico o va a ser en equilibrio con el ecosistema, con el medio ambiente, podemos comparar y nos permite ver el antes y el después, la eficiencia de esa casa y dónde tenemos los desperdicios, no solamente en consumo, sino también en producción de alimentos, desperdicio de alimentos, desechos. Ese es el análisis de la huella ecológica. La huella ecológica es riquísima porque nos da la huella de carbono, la huella del agua, la huella de un alimento que es transportado por kilómetros y no producido en ese sitio. El impacto social es que al tener esta casa construida, terminada con todas las características que andamos buscando, que es utilizar diferentes materiales, la casa no va a estar hecho con un solo material, sino de diferentes materiales. Entonces de ahí vendrá la difusión hacia el exterior. La importancia para el medio ambiente radica en que las tecnologías aplicadas en el proyecto
contaminan menos en comparación con los procesos normales de construcción y obtención de energías. El aporte principal es la innovación. Aunque muchas de las partes del proyecto son semejantes a otros proyectos de otros lados, pero para esta universidad hay innovación. Para esta universidad no se ha hecho un trabajo igual. Y esta es una forma de demostrar que se puede. Principalmente el beneficio será que la sociedad tendrá los elementos que se necesitan para la utilización o no de tecnologías para crear una vivienda amigable con el ambiente y un poco más económica. Esto ayudará, ahora sí, para los alumnos la parte de enseñanza, pero la difusión es capacitar a la gente el cómo pueden volver a utilizar esos materiales que muchas veces se les llama basura, y cuando en realidad son residuos y nada más, y se le puede dar un uso positivo o bueno. Pero eso que quede muy claro, es una casa donde solo se están mostrando los diferentes materiales. No es para que nosotros le digamos a las personas, así tienen que hacer su casa, ¿no? La huella ecológica ya con sus biodigestores, con su letrina seca, comparando eso, pues la huella tiende a cero. En el uso de energía, como es energía solar para la electricidad, es cero. Entonces, el agua de lluvia que estamos captando, que se va a reusar, que se va a reciclar, también baja totalmente la huella ecológica. Esto es una casa para que se construya en el futuro cercano y lejano. Claro, pues lo menciona el doctor Juan Estrada, que es uno de los encargados de este proyecto también, que esta casa pues no va a tener, va a ser una casa de cero emisiones de carbono, ¿no? Ya que a través de las ecotecnias que se están implementando, pues no se va a tener que generar luz de un transformador, sino nosotros vamos a generar la propia luz, vamos a reutilizar el agua, vamos a captar la misma agua, vamos a implementar biodigestores para el buen manejo de los residuos. Pues en sí no tiene ningún impacto negativo ante el ambiente, al contrario, es una casa completamente amigable hacia el ambiente. Usar materiales que se tienen en el lugar, que no es... Es una conclusión de permacultura, es una recomendación de permacultura. La experiencia va a ser muy interesante, sobre todo ya analizando costos, analizando resultados, primero de ahorita de esta etapa, y después vienen las experiencias de hacer investigación, toma de datos y conclusiones futuras. Esta casa va a funcionar con paneles solares, que es una ecotecnia que se está implementando. Pues su funcionamiento es muy básico, solamente se coloca un panel solar respecto a la posición del sol. Esa energía solar es recibida por el panel que llega a este regulador. Este regulador envía la energía a las baterías. Estas baterías son comunes como las de un auto. Esto para almacenar la energía. Y estas baterías mandan la energía a este convertidor, que es el que va a alimentar ya la casa como tal a los voltajes que utiliza una casa común, que son más o menos 110 volts. Pues hay que empezar a producir con lo local. Hay que empezar a producir en lo ecológico. Va a haber normas internacionales que nos obligan como país a transitar hacia ellas. Empiecen a exigirle a las constructoras, a las compañías de construcción, que empleen no solamente un calentador de agua solar, sino que ya empiecen a usar captación de agua de lluvia, fotoceldas, reciclamiento de agua. Que se cumpla, ya toca a todos nosotros como sociedad tratarlo de hacer y de exigir que se haga también. Pero no vamos a exigir, hacerlo. Todo mundo tiene derecho a tener calidad de vida, a tener confort, a tener cosas con armonía, con belleza, a disfrutar la belleza. Creo que todo el mundo tenemos, no importa si ganas poco o ganas mucho, tenemos ese derecho.
y podemos tenerlo. Claro, usando diferentes materiales, y esta es la idea. Ver con qué materiales sale más barato, con qué materiales se puede construir más rápido. Pueden venir a ver un modelo y tomen lo que las ideas, las experiencias y reproduzcanlas. ¿Qué sigue todavía de esto, aparte de evaluar esta? Es empezar a producir ahora la comida. En un espacio pequeño, empezar a producir cuando vamos en un 70-80% de los alimentos que consume la familia. Y demostrar que se puede. Que en 400, 500 metros de superficie, 600 metros de superficie, puede haber, una familia puede habitar y producir gran parte de sus alimentos. Me gustaría que este proyecto no sea el primero, sino sigan posteriormente más, trabajándolo de la misma manera, ¿no? Que sea cuestión de que la gente lo acepte. De esta manera tal vez ayudaríamos a resolver muchos problemas de las calles, ¿no? Como tirar basura y todo eso, que principalmente son las botellas, ¿no? Que en lugar de andarlas tirando, pues que podríamos utilizarlas para nuevos proyectos, casas y todo eso, que pues las ocuparíamos para muros. Yo me quedo con la enseñanza, con ese compromiso que voy a salir cuando sea profesionista, de llevarme estos conocimientos para poder implementarlos en lo que es mi vida profesional. Pues me siento contento porque el proyecto salió realizado tal como se había pensado o como lo venía pensando, y contando igual con el apoyo de algunos estudiantes que son los que participaron en este proyecto, ¿no? Ese proyecto es meramente de alumnos. Dos compañeros míos que estuvieron involucrados en ese proyecto, pues obviamente hubo muchas trabas desde la elección de los materiales hasta trámites administrativos. Pero afortunadamente las autoridades son las que nos han respaldado para que pueda terminar este proyecto. La conclusión a la que puedo decir así ya finalmente, que es, me siento con gusto, satisfecho de los estudiantes, de mis autoridades. Creo que sería una aportación de la universidad, o es una de las aportaciones de la universidad, que a mí me deja muy satisfactorio. Ahí es donde se puede observar que la universidad como tal tiene una preocupación grande y que también, por supuesto, prepara a los profesionales para que puedan atender los problemas que están allá afuera. Visiten esta casa que pues es un proyecto ya de mucho tiempo, es un proyecto de gran esfuerzo, y también que la cuidemos, ¿no? Obviamente tenemos que tener esa conciencia de que si ya está un proyecto terminado, pues tenemos que cuidarlo para poder presentarlo a más generaciones. Esta es una muestra foliar de una planta deficiente en elementos menores. Para saber qué elementos necesita, este estudiante de la rama de suelos somete la muestra